Saludos, buenas tardes. Es miércoles 21 de marzo. Ingresa en prisión Juan Francisco Trujillo, el chofer del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el que confesó que con el dinero que recibió de forma fraudulenta compró cocaína para él y para su jefe. Ha sido esta madrugada, después de más de 16 horas de declaración ante la jueza. Mercedes Alaya le imputa en total 11 delitos, entre ellos falsedad documental, malversación, cohecho y tráfico de influencias por haber recibido 1,3 millones de euros para tres empresas ficticias de su propiedad. Además, Trujillo ha reconocido otros delitos. Estaba cobrando de forma indebida el paro. Es el segundo en ingresar en prisión de los más de 50 imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo. La policía francesa mantiene acorralado al supuesto culpable de las muertes de 7 personas en la última semana, entre ellos 3 niños de una escuela judía. 2 agentes han resultado heridos de bala en una operación contra Mohamed Merah, un francés de origen argelino de 24 años que dice ser miembro de Al-Qaeda. El sospechoso se encuentra trincherado en su casa. El ministro francés del Interior ha asegurado que están seguros de que el hombre es el asesino de 7 personas en la región en los últimos días. Ha añadido que pretenden capturarle con vida para ponerle a disposición judicial. Estamos pendientes de todo cuanto sucede en este cerco al asesino de 7 personas. Y una buena noticia para el campo andaluz. Bruselas acepta adelantar las ayudas de la PAC por la sequía. El ministro Arias Cañete espera que la Comisión Europea pueda realizar en octubre los pagos directos que perciben los agricultores. El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se mostró dispuesto a adelantar parte de las ayudas directas de la política agraria común para paliar los efectos de la sequía si la situación lo justifica. España espera que se llegue lo antes posible a esta ayuda con 5.500 millones de euros que perciben los agricultores en forma de pagos directos. La actualidad de este miércoles nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. El abogado de Jaume Matas recurrirá la sentencia por la que el expresidente ha sido condenado a 6 años de cárcel por corrupción en el primer juicio del caso Palma Arena. El grupo de moda Inditex, dueño de Zara, en 2011 ha logrado un beneficio del 12% más elevado que el año anterior. Sus ganancias netas fueron de 1.932 millones de euros. Comienza la primavera con nevadas en 30 provincias en Andalucía. Jaén, Granada y Almería estarán este miércoles en alerta amarilla por riesgo de nevadas. Juan Francisco Trujillo llegó a gastar 25.000 euros mensuales en cocaína para él y su jefe, el exdirector general de Trabajo, que también se encuentra en prisión. Es una de las confesiones que le hizo ayer a la jueza Mercedes Alaya después de más de 16 horas de declaración. La magistrada le imputa más de 11 delitos y decretó su ingreso en prisión por considerar que hay riesgo de fuga y le ha impuesto una fianza civil de 2,3 millones de euros destinada a sus futuras responsabilidades civiles, pero no para el su ingreso en prisión. La juez que investiga a los seres fraudulentos ha decretado esta noche prisión sin fianza para Juan Francisco Trujillo, el chofer de la Junta que ha declarado que gastó 25.000 euros mensuales de las ayudas oficiales en comprar cocaína para su jefe, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el día 9. La juez, Mercedes Alaya, decretó el ingreso en prisión de Trujillo a las 2:30 de la madrugada, según pidió la Fiscalía Anticorrupción, apoyada por la acusación particular que ejercen la Junta, el PP y el sindicato Manos Limpias. El exchofer ha sido imputado por la juez de 11 delitos, de falsedad, malversación, cohecho y tráfico de influencias en los 1,3 millones de euros que recibió en ayudas de la Junta para tres empresas ficticias de su propiedad. No obstante, a lo largo de su declaración reconoció otros delitos como estar cobrando el paro de manera indebida, haber recogido en Madrid 2 sobres con fajos de billetes para su jefe o incluso un posible delito de tráfico de drogas, pues declaró que preparaba bolsitas de cocaína que iba entregando a Guerrero según lo necesitaba. La juez le ha imputado también una fianza civil de 2,3 millones de euros destinada a sus futuras responsabilidades civiles, pero no para eludir su ingreso en prisión.
Y en el mismo caso de los ERE, el goteo diario de nuevas informaciones apuntan a altos cargos que actualmente están en el gobierno regional. La exasesora de empleo, María José Rofa, la que dijo que se dieron órdenes de trabajar con las persianas bajadas, implica ahora a Manuel Recio. En su declaración afirma que el actual consejero de empleo de la Junta supervisó la limpieza de la documentación y que se pidió no dejar pistas de que se trabajó en fin de semana. Durante su declaración, la empleada recalcó con claridad que se dieron instrucciones para tapar el fraude y dar cobertura a los desmanes en las ayudas con dinero perpetrados por Guerrero, incluido el desfase presupuestario en idea de más de 311 millones de euros. La asesora ha firmado el fin de semana de tensión y suspicacias en las instalaciones de empleo junto a altos cargos de dicha área, incluida la delegada de Sevilla, Aurora Cosano. Desde el principio detectaron que había nombres que no concordaban. De todo daban parte al gabinete del consejero y se iba haciendo un informe. La consigna fue dada a reelaborar la lista de expedientes vivos por provincias. El director general Daniel Alberto Rivera, que supervisó en todo momento las tareas, le pidió a la asesora que guardara la lista en un USB y no en el ordenador. Varias fuentes han asegurado a la Guardia Civil que ese fin de semana se destruyeron documentos y se tiraron papeles relativos a los seres fraudulentos en la Consejería de Empleo, asunto que desde el gobierno andaluz han rechazado en numerosas ocasiones. Y también implicado en casos de corrupción en Andalucía, Julián Muñoz. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga al exalcalde de Marbella a devolver 1,8 millones de euros. El alto tribunal confirmó ayer la condena dictada en septiembre de 2010 contra Muñoz por la Sala de la Justicia del Tribunal de Cuentas. En ella se incluían muchos de los pagos efectuados al abogado y presidente del Sevilla Club de Fútbol, José María del Nido. Estos dieron lugar a su procesamiento penal, enjuiciamiento y condena en el denominado caso Minutas, pendiente de recurso en el Tribunal Supremo. El Supremo cifra el perjuicio contable causando a las arcas del consistorio marbellí en más de 1.800.000 euros. Precisamente hoy Julián Muñoz está citado a declarar por el caso Malaya. Y en otro orden de cosas, el abogado de Jaume Matas recurrirá la sentencia por la que el expresidente ha sido condenado a 6 años de cárcel por corrupción en el primer juicio del caso Palma Arena. Supuestamente pagó fraudulentamente con fondos públicos al periodista Antonio Alemani. Matas recurrirá ante el Supremo la sentencia al entender que se basa en presunciones y no en pruebas. Así lo ha afirmado el abogado del expresidente balear, AEFE. Para la defensa, lo que sí queda claro en el auto es que su defendido no se ha llevado ni un solo duro público. De esta forma reiteraba la inocencia de Matas, condenado ayer a 6 años de cárcel por delitos de corrupción en la primera sentencia del caso Palma Arena, y aseguraba que continuará a disposición de los tribunales sin ánimo de eludir la acción de la justicia. Los portavoces de las principales formaciones políticas han expresado ya su apoyo a la sentencia condenatoria. PSOE e Izquierda Unida han pedido explicaciones al jefe del gobierno, Mariano Rajoy, que llegó a decir cuando era candidato que quería hacer en España lo que Matas había hecho en Mallorca. Por su parte, el PP recordó que el expresidente balear dejó de militar en 2010 y que esta fuerza política se caracteriza por ser beligerante contra conductas irregulares en la gestión del dinero público. Bruselas acepta adelantar las ayudas de la PAC por la sequía. El ministro Arias Cañete espera que la Comisión Europea pueda realizar en octubre los pagos directos que perciben los agricultores. El comisario de Agricultura, Dacian Anciolo, se mostró dispuesto a adelantar a octubre el pago a España de parte de las ayudas directas de la Política Agraria Común, la PAC, para paliar los efectos de la sequía si la situación lo justifica. Buenas noticias para nuestros agricultores y ganaderos. España y Portugal han conseguido hoy el apoyo de otros 7 países de la Unión Europea para adelantar las ayudas a los afectados por la sequía. El ministro español, Miguel Arias Cañete, ha señalado que el objetivo es adelantar a octubre las ayudas directas que los agricultores habitualmente reciben en diciembre. De esta manera se aliviarían los problemas financieros de algunas explotaciones. Arias Cañete también ha explicado que se ha planteado a la Unión Europea flexibilidad en los apoyos al sector ganadero y que sumando ambos conceptos las ayudas llegarían a unos 5.000 millones de euros. Y seguimos hablando de economía, de un sector muy afectado por la crisis, pero con peculiaridades. Les hablamos del mercado de las viviendas de lujo, que ha crecido considerablemente en el último año. Según la inmobiliaria Panorama, en 2011 ha aumentado las ventas un 20% con respecto a 2010, debido al ajuste de precios que realizan los propietarios.
El mercado de las viviendas de lujo ha experimentado una reactivación en el último año debido a la bajada de precios que se ha producido en el sector desde que explotara la burbuja inmobiliaria en 2008 y en el que el valor de las propiedades se ha reducido entre un 10 y un 40%. Para las propiedades más exclusivas, que pueden costar de 2 millones de euros en adelante, el precio se ha reducido entre un 10 y un 20%, aunque aún hay casas únicas que mantienen su precio habitual. El director de la inmobiliaria Panorama, ubicada en la Milla de Oro de Marbella, en Málaga, Christopher Clover, ha explicado a EFE las circunstancias de esta reactivación del mercado. Hay una cola de gente que ahora tienen liquidez, que han estado esperando años para que bajen el precio y ahora están decidiendo, muchos dentro de ellos, de tomar el paso, que los precios están ya bien en Marbella. Es el momento de comprar. El perfil general de los clientes que buscan estas casas corresponde a personas mayores de 50 años, extranjeros, empresarios que buscan casa de vacaciones, poseen alto poder adquisitivo y proceden del norte de Europa. Y tampoco está notando esta crisis el grupo Inditex, dueño de Zara. En 2011 ha logrado un beneficio de un 12% más elevado que el año anterior. Su beneficio neto fue de 1.932 millones de euros y sus ventas crecieron un 10%. Las tiendas del grupo que más notaron ese aumento fueron las de Massimo Dutti, con un 39% más, y Zara. España concentró el 25% de la facturación del grupo frente al 28% de 2010. Asia pasó a concentrar el 18% de las ventas. El resto de Europa y América mantuvieron su peso en los beneficios, pero es China, con 275 tiendas, la que se sitúa como el mercado más importante fuera de Europa. Y comenzamos el repaso a las propuestas de los candidatos a presidir la Junta de Andalucía. Este martes, José Antonio Griñán recordaba que no pueden dejar que el poder de toda España lo tenga el Partido Popular. Por eso ha instado a los militantes en Ayamonte, en Huelva, a hacer un esfuerzo y buscar votos. El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la presidencia ha advertido que quieren que Andalucía se pinte de azul, pero que esta va a seguir siendo verde y blanca, del color de la esperanza, de la que dice no sirvió hace 32 años. Para decir basta. Ante más de 600 personas ha afirmado que lo importante no es vencer, sino convencer, y que ellos no hacen como el PP, que dice que no va a subir los impuestos y los sube. Su camino, ha insistido, que lo hacen con la verdad. Y por su parte, el presidente del PP andaluz y candidato a la presidencia de la Junta, Javier Arena, se ha comprometido a poner en marcha un estatuto del mundo rural que garantice condiciones mínimas de infraestructuras sanitarias y educativas. El objetivo, ha asegurado, es evitar que se venga abajo la Andalucía del interior. En un acto en una cooperativa olivarera en Olvera, en Cádiz, con el número 2 de los populares y candidato por Cádiz, Antonio Sanz, ha considerado muy importante que todos los andaluces tengan las mismas oportunidades, independientemente de dónde vivan, y que los municipios del interior puedan disfrutar de las nuevas tecnologías como Wi-Fi o ADSL. También ha pedido a aquellas personas que no han votado nunca en anteriores comicios que se impliquen el 25 de marzo en la rebeldía democrática, ha dicho, que supone el cambio político en Andalucía tras 30 años de gobierno socialista. Y en Sevilla, el ministro de Administraciones Públicas y Hacienda, Cristóbal Montoro, visitaba, junto al alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, la que podría ser la futura zona franca de la capital andaluza. El gobierno central y el ayuntamiento retomarán el proyecto que quedó paralizado por el anterior gobierno socialista. El ministro recuerda que Sevilla tiene un gran potencial de crecimiento y facilidades de transporte, y que hay que apostar y aprovechar su tejido industrial. El Gobierno central y el Ayuntamiento de Sevilla retomarán el proyecto de una zona franca en el puerto de Sevilla para convertirlo en real. Vamos a trabajar juntos, vamos a conocer realmente y valorar, poner en valor las posibilidades de un proyecto de estas características, no darle un archivo, ¿no?, como se ha hecho ahí, protocolario con gobiernos que ya están de salida. En fin, unas situaciones que
que no son admisibles. Una iniciativa que había paralizado el anterior gobierno socialista poco después de que Juan Ignacio Zoido ganara las elecciones municipales del año pasado. El ministro se compromete ahora a estudiar la propuesta del consistorio para que Sevilla pueda contar con una zona aduanera que, gracias a las facilidades fiscales que supone, impulse la actividad industrial y acometa los problemas del paro que tiene la capital. Utilizando su capacidad en este caso, utilizando su puerto, para convertirlo en esta posibilidad que siempre viene de la mano del impulso de una zona aduanera, con las facilidades financiero-tributarias que se derivan de esa práctica. Recuerda que Sevilla tiene un gran potencial de crecimiento y facilidades de transporte. Por eso, dice, se deben aprovechar apostando por su tejido industrial. Zoido ha mostrado su satisfacción por haber reiniciado la culminación del proceso y ha lamentado que el anterior gobierno le diera la espalda a Sevilla. Los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, han explicado en Almería las razones de la huelga general del 29 de marzo. El portavoz de UGT considera que la reforma laboral es un robo de los derechos de los trabajadores. Carbonero, por su parte, asegura que se trata de una recesión contra las políticas de la creación de empleo. El secretario general de Comisiones Obreras Andalucía, Francisco Carbonero, y el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, acompañados por sus homólogos en la provincia, Juan Pallarés y José Ginel, han mantenido un encuentro para detallar las razones que han llevado a ambas centrales sindicales a convocar una huelga general el próximo 29 de marzo. Para Pastrana, la reforma laboral es un robo del conjunto de los derechos laborales. La reforma, en definitiva, no es otra cosa, literalmente, que un robo del conjunto de derechos laborales y sociales que a lo largo de los últimos 30 y tantos años hemos ido conquistando y tejiendo a base de negociaciones, movilizaciones y, en definitiva, generando un derecho laboral que protege a los trabajadores y trabajadoras. Para Carbonero, la reforma laboral supone una recesión para este año y también para el que viene. Lo único que pretende la reforma laboral no es mejorar las condiciones del país ni generar un crecimiento económico. Supone una recesión para este año, más recesión para el año que viene, menos capacidad de compra, peligro sobre la seguridad social, porque la bajada de los salarios en poco tiempo por la reforma va a situarse la masa salarial entre el 15 y el 20% de lo que hoy gana el conjunto de la masa salarial del país. Posteriormente, ambos sindicalistas han participado en una asamblea conjunta dirigida a delegados y delegadas en el Teatro Cervantes de la capital almeriense, donde han anunciado que tras la huelga general del próximo 29 de marzo seguirán las movilizaciones si el gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, no rectifica. El helicóptero accidentado este martes en una finca ubicada en los términos municipales de Lebrija y El Cuervo, en Sevilla, podría pertenecer a una banda de narcotraficantes. Esta es la hipótesis con la que trabajan los agentes de la Guardia Civil, que investigan este siniestro en el que murieron 3 personas. La aeronave no tenía matrícula y ningún centro de control tenía registrados sus vuelos. 3 hombres de mediana edad han fallecido en un accidente de helicóptero que se ha producido en una zona de monte entre las localidades sevillanas de El Cuervo y Lebrija. El helicóptero no tenía matrícula, era muy antiguo y parece no haber tenido un mantenimiento habitual, según el Ayuntamiento de Lebrija, que baraja la posibilidad de que el accidente se haya producido a primera hora de la mañana. El suceso se ha registrado en el cortijo Chercos Hundidos, en una zona de difícil acceso perteneciente al municipio de El Cuervo, pero colindante con la localidad vecina de Lebrija, según ha explicado Julio González, guarda forestal en la zona. Complicado. Acceso tan malo, además la finca prácticamente está encerrada con cadenas y eso, o sea que no es fácil de que entren, ¿sabes? O sea que yo creo que esto ha sido una cosa fortuita y no creo que tenga más chiste. Los fallecidos son 3 varones, 2 de ellos de mediana edad y el otro de poco más de 20 años. Esta mañana el Instituto Armado ha recibido una alerta sobre la presencia de los restos del aparato, junto a los que se encontraban los 3 cadáveres, en una zona colindante con la autovía AP4 en el kilómetro 55.
Un accidente similar se produjo el año pasado en la zona próxima de Medina Sidonia, en Cádiz, que forma parte de una ruta habitual de tráfico de droga hacia el sur de Andalucía. Hablamos ahora del último informe de defunciones publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Sobre las enfermedades del sistema nervioso, dice que son la cuarta causa de muerte en España en 2010, un dato significativo si miramos 10 años atrás, cuando estaba en octavo lugar. De nuevo, los problemas circulatorios, de respiración y los tumores siguen encabezando la lista de las principales causas de muerte en nuestro país. Las muertes debidas a enfermedades del sistema nervioso aumentaron en 2010 un 2,9%, la cuarta causa de defunción, aunque en el año 2000 era la octava. Siguen encabezando las de la circulación, respiración y los tumores, así lo recoge la última estadística de defunciones. A pesar de todo, la tasa bruta de mortalidad desciende un 1,1% respecto a 2010. 829,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Por muerte externa, el suicidio se sitúa de nuevo en la primera causa de defunción. 3.145 muertes, la mayoría de ellas de hombres. Pero lo cierto es que en plena crisis el número de suicidios ha disminuido considerablemente. 2010 tiene la cifra más baja en 18 años. Entre los hombres, el cáncer es el enemigo número uno. En cambio, las mujeres suelen padecer más las enfermedades circulatorias. Por último, un dato curioso, la tasa más alta de fallecidos corresponde a Asturias y Galicia, y en el otro lado de la balanza, Canarias y Madrid. Precisamente sobre sanidad se ha publicado un informe de la Sociedad Española de Salud que advierte de la mala percepción que tanto pacientes como profesionales tienen de la atención primaria. Revela que las clases sociales con mayor poder adquisitivo huyen de la sanidad pública en España. Los profesionales sanitarios aseguran que nuestro país no supera las expectativas en este área. Además, no resulta atractiva para los ciudadanos ni para los médicos recién licenciados. Este informe considera que la sanidad ha entrado en una espiral de deterioro debido a la falta de presupuestos. La policía francesa mantiene acorralado al supuesto culpable de las muertes de 7 personas en la última semana, entre ellos 3 niños, en una escuela judía. 2 agentes han resultado heridos de bala en una operación contra Mohamed Merah, un francés de origen argelino de 24 años que dice ser miembro de Al-Qaeda. El sospechoso se encuentra atrincherado en su casa. El ministro francés del Interior ha asegurado que están seguros de que el hombre es el asesino de 7 personas en la región en los últimos días. Ha añadido que pretenden capturarle con vida para ponerle a disposición judicial. Se ha abierto una fase de negociación, aunque la madre del joven se ha negado a intervenir, afirmando que no tiene influencia sobre su hijo. Varias personas resultaron heridas y cientos de viviendas quedaron dañadas en el poblado del sur de México por el seísmo de 7,6 grados de magnitud que sacudió ayer al mediodía buena parte de este país. No dejaba víctimas mortales, aunque sí pánico. Al menos 7 personas resultaron heridas. Según datos de Protección Civil de México, al menos 7 personas han resultado heridas por el terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter, registrado en el sur de México, con epicentro en el estado de Oaxaca. La titular de Protección Civil de México confirmó que, de acuerdo con los datos recibidos, no hubo víctimas mortales, pero sí 2 heridos en la capital mexicana y otros 5 en el estado sureño de Oaxaca, donde también se encuentran 68 viviendas afectadas. David Hernández, de Protección Civil. Muchos con actos de pánico, pero todo se pudo tranquilizar con suerte y todos salieron bien. Las recomendaciones, seguir con la tranquilidad, porque en cualquier momento puede venir. No hay una hora exacta que pueda decir, sabes que a las 2 de la tarde está la próxima réplica. Lo único es tener las mismas consideraciones de que es muy tranquilo todo y pensar todo antes de actuar. Tras el movimiento telúrico, el presidente de México, Felipe Calderón, emitió varios mensajes a través de su cuenta de Twitter, explicando que no se conocían hasta el momento daños graves por el terremoto. La capital mexicana también se vio afectada. Allí se produjo el derrumbe de un puente que tenía daños estructurales y que cayó parcialmente sobre un pequeño autobús, cuyo chofer resultó herido. Estaba ahí sentado y pues, de repente empecé a sentir el temblor y mejor me levanté y dije, no, pues otra me echo a correr para donde sea, ¿no? Donde se pueda.
pero no, pues todo empezó a moverse y... En todas las áreas afectadas se produjeron cortes intermitentes en el servicio eléctrico y de telefonía. 30 provincias están en alerta naranja o amarilla por nieve, lluvia o viento. Las provincias andaluzas de Jaén, Granada y Almería estarán este miércoles en alerta amarilla por riesgo de nevada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología. En concreto, la alerta amarilla afecta a las sierras de Cazorla y Segura en la provincia de Jaén, donde podrán alcanzarse hasta 5 centímetros de nieve, y a las comarcas de Guadix y Baza en Granada y del Valle de Almanzora y los de Vélez en Almería, donde se prevén hasta 4 centímetros. De nieve. Vamos a verlo con más detalle en la previsión del tiempo. Como les comentábamos, aunque sea primavera, el ambiente será invernal por gran parte de España. Las previsiones meteorológicas indican que a partir del jueves el tiempo se irá estabilizando y las temperaturas comenzarán a recuperarse. Pero de momento, este miércoles tendrá precipitaciones en el Cantábrico, el nordeste peninsular y en la zona centro. Tiempo estable este miércoles en Andalucía. Remitirán los chubascos en la zona oriental, donde quedará nubosidad variable, soleado en la zona occidental, sin cambios térmicos, ambiente templado, viento del este-nordeste intenso en las costas mediterráneas. El Lehendakari Patxi López ha viajado a la India para estrechar los lazos comerciales y culturales con el país. Una de sus propuestas ha sido el intercambio de grupos de jazz en los festivales de Nueva Delhi, Vitoria y San Sebastián. El Lehendakari Patxi López, que se encuentra estos días en la India en misión empresarial para buscar oportunidades de negocio para las empresas vascas, ha visitado la sede del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, donde ha apostado por fortalecer los vínculos culturales entre el País Vasco y la India con un intercambio de grupos de jazz en los festivales de Nueva Delhi, Vitoria y San Sebastián. Estamos hablando también de abrir espacios de colaboración y de cooperación cultural para desarrollar programas juntos para que, por ejemplo, hoy vamos a tener aquí un grupo de jazz del País Vasco. El Lehendakari también ha resaltado el conocimiento que tienen en la India de Euskadi como potencia tecnológica e industrial. Que conocen efectivamente un poco a Euskadi como un lugar de identidad fuerte, conocen que tenemos el idioma posiblemente más antiguo de Europa y uno de los más antiguos del mundo, pero desde luego sí conocen a Euskadi y al País Vasco como potencia tecnológica e industrial. López ha entregado además al Instituto Cervantes una serie de obras sobre la arquitectura vasca: el diseñador Cristóbal Valenciaga, el escultor Jorge Oteiza, el Chacoli o el libro Borrocaria, del escritor Bernardo Axaga. Esta donación de libros es que intentar que cuando alguien se acerque al Instituto Cervantes también pueda conocer de primera mano lo que es la cultura vasca y lo que es nuestro idioma y por lo tanto enriquecer todavía más las posibilidades que hay en este instituto. Patxi López, que continuará con su agenda más comercial en las ciudades occidentales de Bombay y Pune, también participará en un foro sobre competitividad industrial antes de regresar a Euskadi. Y de la India nos vamos a Bruselas. Nunca un cocinero español ha triunfado en el Bukodog, el certamen de alta cocina más importante del mundo. En él compiten 20 cocineros y lo habitual es que ganen franceses, que acumulan 6 oros. Hoy Evariste Miralles, un cocinero valenciano, aspira a convertirse en el primero en hacerse con este prestigioso premio. Su propuesta es arriesgada y tiene un toque de la gastronomía mediterránea. Vino fondillol, naranjas valencianas, espárragos, acelgas y hierbas aromáticas son algunos de los ingredientes con los que el chef español Evariste Miralles se presenta a la fase europea del prestigioso concurso culinario Bocuse d'Or. Se trata de una propuesta arriesgada que hace de los sabores mediterráneos su principal arma para imponerse a la hegemonía de los países escandinavos. De momento, la apuesta ya le ha dado puntos. Cuenta todo, imagínate que nosotros traemos las verduras dentro de la misma tierra donde han nacido. Y eso para ellos han quedado alucinados, de ver que traíamos las verduras dentro de la tierra. Con lo cual ya estamos sumando puntos desde que entramos al hotel hasta ahora. 19 chefs compiten en las conocidas como las Olimpiadas de la Cocina. El objetivo de Miralles es quedar entre los 12 primeros clasificados para pasar a la fase internacional del Bocuse d'Or, que se celebra este año en Lyon. Son 2 años preparando
simplemente lo que vamos a hacer hoy. Y hoy consideramos que es un entrenamiento más. Estemos donde estemos, la misión es clasificarnos para Lyon y en Lyon darlo todo, a muerte. La nota que el jurado internacional emitirá sobre cada plato elaborado por el chef valorará tanto el sabor como su presentación y originalidad. Los tres primeros clasificados se repartirán los Bocuse d'Or de oro, plata y bronce, dotados de 12.000, 9.000 y 6.000 euros respectivamente. Mañana se dará a conocer la clasificación final de la fase europea. Abrimos la página deportiva y hoy tenemos que hablar del segundo entrenador del Real Madrid, Aitor Caranca. Hugo, buenas tardes, que sustituye a Mourinho en el partido con el Villarreal. En este caso, en la rueda de prensa, porque cuando Mourinho se quiere tomar una rueda de prensa sabática, va su segundo entrenador, como es habitual, Aitor Caranca, y el encargado de decir también y dar algunos mensajes, en este caso un mensaje hacia los máximos rivales, o en este caso a Guardiola, que comentando que en el fútbol a veces se dicen cosas que no se piensan, para cambiar un poquito la dinámica de un Barcelona que ayer ganaba por 5-3, se ha puesto a 5 puntos de ventaja del equipo blanco, que esta noche juega con el Villarreal, y como eso decimos en rueda de prensa, un descanso para Mourinho, hacía acto de presencia Aitor Caranca. El Real Madrid se ejercitó hoy a puerta cerrada en Valdebebas, con la principal novedad de Ángel Di María. El centrocampista argentino, que prosigue con su recuperación, saltó al césped para correr en solitario y tocar balón. Durante el entrenamiento, José Mourinho contó con la presencia de 21 jugadores del primer equipo y con el portero del Castilla, Jesús. Tras realizar estiramientos y ejercicios musculares, los jugadores hicieron ejercicios con el balón. En rueda de prensa, Aitor Caranca envió un mensaje al entrenador del Barcelona, Pep Guardiola. Muchas veces en esto del fútbol se hablan y se dicen cosas que no se piensan, pero bueno, no son cosas de ahora ni de hace poco, ¿no? Yo creo que siempre se han utilizado y lo que se diga por ahí a nosotros tampoco nos interesa. Asimismo, explicó por qué cada vez les cuesta más ganar los partidos. Cada vez que va pasando más el tiempo, los equipos se juegan, los puntos son mucho más importantes, más decisivos y ya no hay opciones de error. Entonces los equipos contrarios están así y bueno, pues cuesta más ganar los partidos. El conjunto blanco se enfrenta mañana al Villarreal en el Madrigal a las 10 de la noche. Y también el Málaga está preparando su próximo partido. Manuel Pellegrini tiene la posibilidad de las bajas de Tulalán y eso puede hacer cambiar un poquito lo que es en el centro del campo. Ya jugó de Michelis en esa posición, pero ahora también con las molestias de Wellington puede que el jugador argentino regrese al centro de la saga. Un importante partido que tiene ante el Rayo Vallecano que se va a disputar mañana. El entrenador del Málaga, Manuel Pellegrini, sigue pendiente de la evolución de las molestias de Tulalán y Wellington de cara a su plan de juego mañana frente al Rayo Vallecano. El jugador francés sigue aquejado de un edema en el pie izquierdo, mientras que el central brasileño sufre la contusión en la rodilla derecha. Ambos no se entrenaron ayer y todo queda pendiente de su respuesta en la sesión de entrenamiento en el estadio de la Rosaleda. El cuerpo técnico decidió que la sesión fuese vespertina para adaptarse mejor al horario del partido ante el Rayo. Será tras la misma cuando el preparador chileno avance la convocatoria, en la que puede haber novedades bien por rotaciones, ante la disputa de 3 partidos en un lapso de una semana, o porque al final se confirme la baja de alguno de los dudosos. La ausencia de Wellington o de Tulalán condiciona el 11 del Málaga. Sin el primero, lo normal es que De Michelis y Mathiesen formaran en el eje de la defensa. Si además faltara el francés, Camacho sería fijo en el centro del campo, en el que Cazorla podría completar la pareja de medios centros, algo más ofensiva. Esto daría opciones a Sebastián Fernández en la alineación. Sin embargo, como a Pellegrini le han surtido efecto en las últimas semanas los cambios en la formación, se intuyen algunas otras variantes para dar frescura al equipo, que tendría solo 64 horas de recuperación cara a la visita al Español. Y Jorge Valdano, el ex director general del Real Madrid, estuvo ayer en la Universidad de Almería en ese ciclo de reflexiones sobre el fútbol español en la actualidad. Jorge Valdano hacía un repaso, hablaba también y comentaba que el fútbol en este caso está penalizado, haciendo referencia a los programas estos de Belén Esteban, y también hablaba de que el fútbol es un espejo de la vida real. Algo tiene de particular el fútbol es que se trata de un juego exageradamente humano.
Por eso yo todo esto lo terminé llevando en algún momento al mundo de la empresa, porque el fútbol enseña muchísimo sobre las conductas humanas. Cuando uno está en un vestuario delante de 22 jugadores, pues es verdad que ahí está representada la humanidad. Por ahí está el sindicalista, y está el generoso, y está el mezquino, y está el valiente, y además todos tienen miedo porque tienen que desafiar a un público. El fútbol español, después de ganar un Mundial, ganar una Eurocopa, se ha hecho mucho más internacional, podemos decir, por el traspaso de futbolistas de las fronteras. La Bundesliga alemana, la Premier en Inglaterra y el Catenaccio, en este caso el Calcio en Italia, son los países que han llevado futbolistas españolas. Pero José Pedro Galán, Pedrosa Galán, es un jugador que empezó en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid. Posteriormente estuvo en el Almería, donde tuvo una lesión muy importante en la rodilla. Eso le hizo casi dejar el fútbol, pero se fue a Tailandia y allá lleva unos años. Le gustaba el fútbol y dijo, a ver, voy a probar suerte. Y ahora está en la primera división de la liga tailandesa. Se llama José Pedrosa Galán. Es leonés y se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Galán acaba de convertirse este fin de semana en el primer jugador español en debutar en la exótica liga tailandesa. Sí, la verdad que hace 4 años vi el gran estadio de Rajamadala y no sé por qué, siempre pensé, ¿por qué no jugar aquí? Pero fíjate que fue únicamente un pensamiento y quién me va a decir que 3 o 4 años después iba a estar aquí jugando en primera división de este país y ya te digo que estoy muy contento con todo y... Galán estuvo a punto de jugar con el Almería en la primera división española, aunque una rotura de ligamentos le impidió ver cumplido este sueño. Sobre todo cuando estaba sonando ese himno he pensado en toda mi familia y en los malos momentos que he pasado estos últimos 2 años, sobre todo a raíz de la lesión que lo pasé muy mal y para mí solo pensaba en disfrutar este momento y todo lo que me estaba aconteciendo. Galán milita en el Chainat Fútbol Club, un recién ascendido a la primera división tailandesa, con el que se ha comprometido con una temporada con opción a otra. El jugador español es uno de los muchos jóvenes talentos llegados a la primera división tailandesa. Una liga que ha hecho un gran esfuerzo económico en los últimos años para mejorar la calidad competitiva de todos sus clubes. Y en el Unicaja de Málaga, Paco Aureoles sigue ya con su trabajo de cara al partido del próximo fin de semana, pero también Chus Mateo ha querido despedirse. No lo ha hecho en público, no lo ha hecho a través de la rueda de prensa, lo ha hecho a través de una nota. El ya ex técnico del Unicaja Málaga, Chus Mateo, se despidió a través de una carta donde agradecía a Eduardo García, Manuel Rubí y a todo el Consejo de Administración por la oportunidad que le concedieron hace ya más de un año en volver a convertirse en una pequeña parte de la historia del club, invitando a pensar en positivo, seguir peleando juntos por salir de este mal momento y afrontar el futuro con optimismo y la cabeza alta. También tenía palabras de agradecimiento hacia los medios de comunicación, recalcando que había hecho un trabajo transparente, sin trampa ni cartón. Pidió que respetaran su silencio, expresando el deseo de estar más tiempo con sus seres queridos, Ana y Miguel. Finalizó dándole las gracias al excelente cuerpo técnico con el que ha disfrutado y que se ha dejado el pellejo cada día por conseguir que ese reto conjunto llegase a buen puerto, animando a todos a seguir trabajando con la misma profesionalidad que siempre han demostrado. El Unicaja ha entrenado en el Palacio de Deportes Martín Carpena, sesión en la que los jugadores han realizado un trabajo físico. Paco Aureoles ha estado al frente del entrenamiento como técnico en funciones. El Unicaja prepara el siguiente encuentro en la Liga Endesa, que le enfrentará al Lucentum Alicante, el próximo sábado a las 19 horas en el Palacio de Deportes Martín Carpena. A ver si, como dicen, el deporte es un juego también donde está lo emocional. Ahora cambia un poquito esta papeleta con Aureoles como entrenador. Y disfruta de su familia, igual le sube un poco el ánimo, que quizá lo tenga un poco bajo ahora. En el caso de Chus Mateo. De Chus Mateo, sí señor. Gracias, Hugo. Este viernes llega a los cines Extraterrestre, una comedia española de Nacho Vigalondo. La falta de presupuesto la hace diferente, según el director de la película, que hace gala de ello y asegura que no ha querido maquillar esa escasez de dinero. La parte romántica de la historia la ponen unos protagonistas más preocupados de sus propias cuestiones personales que del apocalipsis reinante fuera de su apartamento. No hay más gente en la calle hasta ahora. Mantengan la calma y permanezcan en sus hogares hasta que se acuerde una unidad del servicio de emergencias. ¿Hay ahí alguien?
Hola. Ángel. Humor absurdo y naturalismo que rompe las claves del cine de género. Nacho Vigalondo aborda en Extraterrestre la reacción humana ante una invasión alienígena y demuestra que el apocalipsis no puede luchar contra las intrigas sentimentales. Con la Kelly de ahí fuera. Hola, Ángel. Michelle Jenner, Raúl Cimas, Julián Villagrán y Carlos Areces protagonizan este largometraje de bajo presupuesto que el director cántabro no ha querido maquillar. Todo lo contrario, ha aprovechado las circunstancias para ir por otras vías. Yo me sentiría fracasado si en algún momento echases de menos algo en la pantalla, si dijeses, qué pena que la historia no vaya por otro rumbo. Creo que la historia es la que debe ser y va por donde va. Tras llegar a las puertas del Oscar con su corto 7:35 de la mañana y estrenar con éxito moderado su primer largo, Los cronocrímenes, Vigalondo aborda ahora con cierto humor mezquino la supervivencia emocional de una mujer a la que una invasión marciana obliga a trincherarse en su piso junto a su amante ocasional, su pareja estable y un vecino cotilla que intenta seducirla. Salir del embrollo es todo lo que preocupa a estos personajes, ajenos en un momento dado al destino al que se enfrenta la humanidad, su propia extinción. La nave alienígena de Vigalondo tomará tierra este viernes en las salas comerciales. Esto nos pone los cuernos. Esto es más complicado. Con Cine Español nos despedimos. Recuerden que la información vuelve en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten el día. Buenas tardes. Adiós. We'll be right back.